Bienvenidos a un nuevo video, recuerda darle like y suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés súper informado. En esta ocasión vamos a hablar sobre una polémica que pasó en la Liga Española Santander, puesto que la primera tarjeta roja de la temporada aconteció en tan solo 40 segundos, marcando un hito histórico en el fútbol y particularmente en esta liga. Pero antes de continuar quiero mandarle un saludo cordial a un suscriptor llamado Sans, quien ha comentado constantemente en distintos videos pidiendo un saludito y obviamente pues se aprecia bastante, de verdad muchísimas gracias por todo tu apoyo. Y es que veamos, para aquellas personas que no se vieron este partido, no había pasado ni siquiera un minuto cuando Hugo Guillamón cometió una falta sobre la rodilla de Machimovi, quien se quedó después quejándose en el campo, pero el árbitro había continuado el partido siguiendo la ley de la ventaja hasta que lo llamaron del VAR y tuvo que ir a revisar la jugada y de inmediato, sin titubeo alguno, le sacó tarjeta roja. Fue una tarjeta roja directa, cosa que impresionó muchísimo a los fans y que ha marcado un hito histórico porque es el primer partido, uno de los partidos de inauguración de esta liga, de la nueva temporada y demás, que dejó el partido entre el Valencia y el Getafe. Sin duda alguna fue una completa locura. Me gustaría muchísimo saber cuáles son tus comentarios, qué opinas sobre toda esta situación, ¿fue exagerada o fue acertada? Coméntalo por aquí abajito y recuerda suscribirte a este canal para que siempre estés súper informado.